con Marta Fox. Hola, Marta, buenos días. Ya se sabe mi nombre. Hombre, hombre. Ya son tres o cuatro, ¿no? Ya somos familia, casi. Sí, casi, casi. Marta, cuéntame el día de hoy, ¿cómo es? ¿Cuánta gente vino? ¿Participantes? Bueno, esta es la cuarta travesía del circuito de travesías de este verano que organiza el Patronato Deportivo. Y es la travesía del Este, que tiene lugar desde aquí, desde la playa del Rinconín, y llegamos a la Escalerona, a la zona del Náutico. La distancia aproximada son 1.700, 1.800 metros. Los primeros nadadores yo creo que tardarán alrededor de 22 minutos. Tenemos un gran nadador que es de la Selección Nacional Junior de Aguas Abiertas, que es Diego Mariño, que es un nadador del Santa Olalla, como es previsiblemente ganador. Van a nadar 163 participantes y, bueno, mayoritariamente chicos, como siempre, son 130 más o menos chicos y 30 y tantas chicas, algo menos de chicos, pero bueno. Y no sé, nada más. Bueno, colaboran con nosotros como siempre Liberbank, Coca-Cola, que proporciona la bebida. Hay una empresa que es a la que nos hace el apoyo, que son Argomalús, y ahí está un poco en colaboración también con Aguas Abiertas, que también hace un poco el apoyo con voluntarios en las piraguas. Entonces, bueno, los nadadores van acompañados de piraguas, viene la Guardia Civil, viene bomberos, viene el salvamento de la playa, o sea que y hay piraguas acompañándonos, o sea que van a estar bien acompañados. ¿Te enteraste de la temperatura del agua y eso? La temperatura del agua está sobre 19-20 grados. Está bien, ¿eh? Sí. ¿Eh? Y el tiempo previsiblemente va a ser bueno, veis que aquí hace entre sol y sombra, está la mar con unas pocas olas, pero nada que sea preocupante. Tienen el viento un poquitín en contra, pero tampoco nada que sea preocupante, así que prevemos que sea una buena travesía. Es muy agradable de nadar, salen de aquí, se orientan y salen a una primera boya que está puesta aquí enfrente, que la veis, y desde ahí ya se orientan con la iglesia de San Pedro hasta que ven la segunda boya que está puesta frente a la Escalerona, que es la que tienen que dejar a la derecha ya para entrar derechos a meta. ¿Vale? Te veo muy, muy satisfecha con todo esto, ¿no, Marta? Sí, me gusta. ¿Eh? Habitualmente soy nadadora de travesías. Estas que tengo que organizar no puedo nadarlas con gran dolor de mi corazón, pero estás aquí, claro. Estoy aquí, y estás aquí con la gente que me gusta. Que es mucho, mucho. Marta, ¿te quedaría algo por decirme? Yo creo que no, ya está todo dicho. Bueno. Esperemos que salga todo bien y que lo pasen bien. Sí, luego hablamos un poquitín a ver cómo salió y todo, ¿eh? Vale. Venga, gracias. Hasta luego.